A mí me construyen un mapa de charco. ¿Ves? Pero eso. A ver, yo no lo haría, me parece una cerdada. Pero tampoco es tan grave. Pero si descubres que utilizando cierta técnica puedes saber dónde está construyendo edificios tu rival, etcétera, y te lo guardas para ti y no lo utilizas. Pff, eso es un poco ya. Es puro sentido común, yo creo. Y por supuesto, mucho más si lo estás utilizando en torneos encima, ganando la gente, ¿no? Con ello. Por eso yo, cuando siempre que descubría un nuevo exploit, lo primero que hacía era irle a Patito o a quien fuese y le decía, oye, está este exploit. ¿Lo baneáis del torneo o se puede usar? Y ya está, ¿no? Pero no decir nada y luego estar usando exploits, eso sí que no. Por cierto, no lo digo por nadie, ¿eh? A ver si vais a sacar. Conclusiones sobre quién es, sobre de quién estoy hablando, ¿no? Bueno, no lo digo por nadie en concreto, ¿no? Es simplemente en general. Me ha salido muy buen mapa para jugar contra Otomano. Centro urbano por aquí atrás, defendiendo oro vallas. Tengo los ciervos. No voy a poder meter presión, ¿no? Lo que irá quizás es ir a FC. ¡Ey, ey! Que se me olvida esto. No me voy a ir a piedra ya por si me está viniendo con piqueros, ¿no? Hasta que me acabe el ala militar, mejor no. Qué raro, yo creo que me hubiese llegado ya, ¿no? El piquero. Tiene pinta de que no ha salido a escuela militar, creo. Ah, pues sí, lo que pasa es que se los había dejado quietos. Este, ¿quién era Luis? Este es Guamo Pupi, ¿no? Creo que es Pupi Pau, casi seguro. Lo bueno que tienen Guamo y Pupi Pau es que se distingue mucho según el gameplay cuál de los dos es y según las civis que piquea. Este creo que es Pupi Pau, 100%. Bueno, no 100%, pero 99%. Macho, tendría que haber dejado un piquero. Me va a joder todos los ciervos. Ups. Ah, pues no, parece que se ha ido. Pensaba que me los iba. Bueno, no sé, no sé si sigue por ahí, la verdad.
Tengo que tener cuidado aquí porque como me ponga en rango del centro urbano, con que me dé una flecha ya es súper molesto. Ok. Tengo que activar la edad de oro lo antes posible. Oh, va a comercio, ¿eh? Ok. ¿Esto cuánto es? 7, 8, 9. Me falta un edificio, que va a ser el madrero este. Tiene pinta que va a ser Olin 100%, pero sin picar oro, ¿no? Ah, no, espérate, que va a segundo centro urbano. Entonces lo que voy a hacer es ir a FC y... FC y le molestar un poco con caballero mientras empieza a comerciar. Vamos a hacer eso ahí. Y vamos a wallear ya por aquí también. Lo único malo es que tengo la madera para adelante. Bastante arquero. Voy a tener que meter arquería, creo. El problema es que no tardará en venir con cipayos. A ver, siempre me puedo coger esta madera, ¿no? De hecho, lo que voy a hacer es wallear aquí. Así luego tengo asegurada esa madera. Cuando quiera cogerla. Me dio la sensación de que el scout se vino para aquí, ¿no? Pero... voy a comerciar, en castillos. Por eso quiero wallear rápido todo eso. No me va a dejar cerrar aquí. No. Debe estar a punto de llegar ya con el ejército, pero bueno. Vamos a intentarlo. Ahí está. Ok. Tampoco es crucial, Lo que vamos a tener que hacer es wallear aquí. Porque aquí sí que no quiero que me moleste. Zona de comercio. Ya guardaremos más tarde, tampoco hay prisa. Meter establos. Igual con un par de arqueros más puedo acabar de wallear aquí. Luego cuando comercio sí que me interesa mucho tener eso wallado.
Problema es que le está comerciando, ¿eh? También, pero creo que le debería poder hacer daño con caballeros si el comercio mongol no es tan bueno. El comercio otomano, perdón. Aunque tenga el visir. Bueno, a mí por lo menos no me parece tan bueno, no sé. Vamos con los arqueros para allí. Que va a ser más claustrofóbica, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene este mapa. ¿Por qué no puedo hacerlo en la esquina? Qué raro. No sé si es que tiene algo él ahí o qué. Ah, porque hay una reliquia. Está full waleado ya, imagino. Mientras comercia. Ahora lo que voy a hacer es cambiar rápido arqueros. ¡No! ¡Ah! ¿What? Ah, le ha matado un lobo, creo. Si no se ha dado cuenta, he triunfado. Pues igual no está comerciando, no sé. Qué raro, yo daba por hecho que sí. Caballero ahí, sin motivo, pero bueno. Oh, no tiene textiles, ¿eh? Lo bueno del comercio así es que te da también comida, ¿no? Y se nota mucho. Vamos a hacer algunas Pringles porque no tardará también en... No tardará en tener... un mango en él. Que te sale gratis, ¿no? Con otomano. Oh, agua le va más adelante, ok. Vale, vale. He perdido los 3 Knights sin ganar mucho, pero realmente al menos he confirmado que no está comerciando, ¿no? Uy, no tengo la segunda aún. Voy a hacer otra Pringle.
Y vamos para adelante ya, yo creo. Y esto es segundo centro urbano, ¿no? Entiendo. Si no, no tiene sentido que me haya jugado tan pasivo. Man, con él estaría bien también. Vale, está comerciando 100%, ¿eh? Porque si os fijáis, no tiene los mercaderes dentro. Vamos a dejar que hagan su trabajo los arqueros. Aunque ojo, porque tiene hombres de arma. No me gusta. Tampoco tengo necesidad de hacer esto. Los hombres de arma quitan muy poco, ¿eh? O sea que creo que puedo hacer esto y no pasará nada. Aunque pareciese que me estaba estampando contra su ejército, realmente los hombres de arma quitan tan poco que te lo puedes permitir. Ojo por eso, porque está haciendo mucho genizaro. ¿Qué ha pasado? Lo ha tarjeteado, el disparo. Qué bueno. Vamos para atrás. Necesito un mangonel. Y otra springal. Joder, macho, ¿qué les pasa a las unidades? Let's go. El tema es que él está comerciando, también. Voy a sentar en su producción y si quiere seguir corriendo, que siga. Pero de aquí no va a sacar más unidades ya. Y ahora lo que voy a hacer es llegar a su comercio. Build order de Abasi me gusta muchísimo, en mapas en los que es cómodo comerciar. Doble centro urbano, fast castle. Como ha salido militar encima, tiene cierta presión inicial en el mapa para que no te moleste mucho haciendo el segundo centro urbano y luego fast castle comercio. Aunque en teoría comerciar rápido como ha hecho él debería ser counter, ¿eh? Algo malo ha tenido que hacer. Madre mía, pero si le saca infinito.
Sí, le saca mucho, no sé. También es que los arqueros a Basilla, o sea, a este punto son muy fuertes, ¿eh?